es el día en el que les voy a enseñar mi ajolote más raro de todos, así el más raro que tengo dentro de la colección, que es de la especie Ambystoma andersoni. Este ajolote nunca lo he mostrado así detalladamente, pero en este video sí, lo voy a mostrar lo más detalladamente que me sea posible para que ustedes lo aprecien, porque es un ajolote bastante raro y especial que vale la pena verlo. Pero primero los voy a poner un poquito en contexto acerca de la especie. En cuanto a esta especie, el achoque de Zacapu, el ajolote de Zacapu, el Ambystoma andersoni, solo tenemos un fenotipo o una coloración, que vendría siendo la coloración parda o la coloración salvaje, que es la misma que encontraríamos en su hábitat natural. En esta especie, a diferencia del Ambystoma mexicano, aún no se da la cruda selectiva. Como ustedes saben, en el caso del ajolote de Xochimilco, en ese sí se ha dado la cruda selectiva hasta el grado de llegar a tener líneas de ajolotes albinos, el albino dorado, el albino blanco o algunos con algún tipo de albinismo parcial, como es el leucístico, el Ambystoma mexicano leucístico. Pero eso solo se quedó en eso, en los ajolotes de Xochimilco. En el caso de esta otra especie, pues solo tenemos una coloración. Por eso es que les digo que el ajolote que tengo es tan especial, porque padece algún tipo de albinismo, tiene algunas zonas de su cuerpo sin pigmentación, por lo cual yo infiero que sí parece un tipo de albinismo parcial. También lo más raro de esto es que se dio por mutación azarosa, lo cual lo hace aún más especial todavía. Uno dentro de miles se da este tipo de mutación. Otra cosa que me he dado cuenta es que se quedó un poquito enano. Sus hermanos de la misma camada pues ya tienen 6 centímetros más que él y él se quedó un poquito chaparrito, pero pues es parte de esta mutación que tiene. Y como les había dicho en videos pasados, este ajolote es único en el mundo. ¿Por qué digo esto? He estado haciendo investigación en grupos de México, de Estados Unidos y de Europa a ver si había un ajolote similar o dentro de las cruzas de Ambystoma andersoni les había salido alguna coloración como este, y no encontré ninguno que fuera igual, ni siquiera uno que fuera similar. Lo más cercano que encontré fue que en un grupo de ajolotes de Alemania le salió un ajolote andersoni, un Ambystoma andersoni leucístico, ya saben, blanco con ojos negros, pero eso fue lo más cercano al tipo de ejemplar que yo tengo. Pero bueno, ya les expliqué mucho de este ajolote, mejor vamos a verlo y les explico lo demás que falta, pero ya una vez viendo el ajolote. Pues ahí está el ajolote que les quería mostrar. Déjenle acercar un poquito la lámpara para que lo puedan ver un poquito mejor. Lo puse en este cubo que es de cristal extra claro para que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera. Y pues ahora sí vamos a verlo. Vean, aquí está el Ambystoma andersoni, único en el mundo. Como ustedes ven, parece que estuviera hecho de oro. Tiene este color dorado amarillento bastante especial. Y pues antes de seguirles explicando más de este ajolote, les tenía una propuesta. Allá abajo en los comentarios déjenme qué tal les parece. La propuesta es la siguiente: como en algunos fenotipos que han sacado en Estados Unidos y en Europa les han puesto nombre, por ejemplo al que tiene un patrón de manchas le pusieron dálmata, a otro le pusieron arlequín, a otro mosaico, yo quería que este ajolote, que este fenotipo, cuando lo lleguemos a cruzar y sacar una línea así, se llame Ambystoma andersoni de fenotipo andani. ¿Por qué andani? Andani significa girasol en purépecha. Como ustedes saben, de donde viene él es de la zona lacustre de Michoacán, del lago de Zacapu, y toda esa zona era un pueblo purépecha. Entonces, qué mejor honrar al origen de este ajolote poniéndole pues un nombre que sea acorde a de donde viene, ¿no? Entonces, andani, girasol, se me hace bastante adecuado, porque es lo que parece, tienen los colores de un girasol. Ya les había comentado que las células que les dan pigmento a los anfibios se llaman cromatóforos. De ahí, dependiendo de qué color refleje la luz, es el nombre de los cromatóforos, se dividen en varios. En este caso, este ajolote está lleno de iridóforos en su cuerpo, que son los cromatóforos que brillan, porque vean cómo le brillan las branquias. A ver si acá se puede ver un poquito mejor. Vean, también es especial porque los filamentos de sus branquias, algunos son rojos, algunos son negros y algunos tienen dorado. Entonces está bastante padre. Espero que se pueda apreciar lo bonito que se ve este ejemplar. Obviamente no se compara nada a verlo en vivo,
pero pues esperemos que ustedes puedan apreciar lo bonito de este ejemplar y lo raro. Igual como les mencionaba, se quedó enanito. Sus compañeros, bueno, sus hermanitos de puesta ya miden 5 o 6 centímetros más que él, y pues él sigue estando, está chiquito todavía. Pero pues no le quita lo majestuoso que se ve. Vean este ajolote. Y pues ahora vamos a ver si quiere comer un pescadito. Recuerden que estos pescaditos que les doy son charales que yo crío. Y que pues si no los crías, tienes que desparasitarlos para asegurarte de no parasitar a tu ajolote. Así que vamos a ver si quiere comer uno, para que ustedes también lo puedan observar cómo come. A ver, vamos a ver si quiere uno. No, creo que no quiere. Ah, no, sí. Sí, vean. Sí lo aceptó. Vamos a ver si quiere comer otro. Pues ya terminé de alimentarlo, me aceptó varios pescaditos, ya hasta se puso gordito, pero como les digo, no crece al mismo ritmo que sus hermanos, aparte de que su cuerpo está un poquito más pequeño, parece que sí está como enanito, pero pues se ve bastante saludable, nunca me ha dejado de comer, nunca ha comido menos, siempre es bastante glotón para comer, come 2 o 3 veces al día, tiene una dieta variada, y pues lo único que falta es esperar que este ejemplar crezca, alcance una talla y ojalá lo pudiéramos reproducir para ver si sus crías saldrían con algún tipo de albinismo también, para ver si dentro de algunos años podríamos tener una línea de ejemplares Dambystoma andersoni de esta coloración, Dambystoma andersoni andani. Pero como les digo, déjenme allá abajo en sus comentarios si les gusta que a este ajolote lo llamemos así, Andani. Yo creo que sí es el mejor nombre que les pudiéramos haber puesto. Pero pues le voy a seguir haciendo unas tomas y se las dejo en el video.